Hola chicos, chicas, chiques. Después de una semana sin Cutie Pie, sin saber lo que pasó cuando Wea le hizo la cena a Kiam Liam, a Liam. O sea, por el medito Socram no tuvimos capítulo Cutie Pie, pero ahora sí lo tenemos. Y quiero ver qué va a pasar. Quiero ver qué expectante, porque estuvieron todo el día en la cama estos dos. Así que nada, vamos a ver qué va a hacer, qué va a hacer por fin. Se está estrenando el capítulo 4, la parte 4, así que seguramente llegamos ahí. Recuerden chicos, vean Kim Porsche también, vean Kim Porsche. ¿Y cómo están ustedes? Cuéntenme, ¿les duele algo? Cuidado con la gripe, estamos en época de gripe, depende, si estás en Latinoamérica. De México para abajo y estás en Colombia. Ay, no sé, bueno chicos, cuídense de la gripe. Vacúnense. Y nada chicos, recuerden, seguidme en mis redes sociales, compartir, comentar y suscribirse al contenido y qué más. Nada más, así que nada chicos. Ah, sí, vayan a Patreon, si quieren invítenme un café. El link está en la descripción. Ah, no, chao, no, intro. Vamos con la intro. Estoy medio perdido, chicos, porque terminé de ver King Porsche. Así que nada, eso. Ay, vayan a ver King Porsche, está muy bueno. Qué buen final. Así que nada, chicos. No, chao, no. Vamos a la intro. Acá estamos. La cena que le preparó Cuea. Está rico. Sabe bien. Oh, le hizo el bondiga. Puede que no se va a cocinar. Ah, le pidió comida. Yo pensé que cocinó. Qué tonto. Oh, don't good. Pero te aja cuando como porquerías. Ok. Sitio de revisión alimenticia. Aprende a cocinar, le dijo. ¿Qué perro? ¿Cómo le bajas de un nondazo a este Liam? ¿Qué pasa? Ay, no quise hacer sentir mal. Yo tampoco. Está bien. Lo entiendo. Ah, ¿quieres aprender a cocinar? Yo te enseño. Yo le dije. Es verdad, ¿cómo sabes cocinar si tienes muchos ayudantes? Fui al extranjero, viví solo y no sé cocinar. Es verdad, tienes razón. ¿Cómo aprendí a cocinar, Liam? Bueno, también puede haber hecho un curso. Mi familia no siempre la tuvo fácil. Ah, si quería tener que, el trabajo duro. Yo no nací rico. Ah, nació pobre. Cada centavo se gasta sabiamente. Tenía que correr para comprar mi cosa, así me criaron. Ok, está bien. En serio, todo lo contrario de cómo lo criaron a Cuea. Tenía que ayudar a mi papá en la fábrica de hielo. ¿Qué onda con ese padre? Todavía recuerdo. Tu mamá sentada en un escritorio atendiendo a la gente. Ahora sí también me duchaba, dormía temprano y me iba a la escuela. Ok. Bueno, mientras me contás tu vida, Liam, me voy a poner fijado en el pelo. No te ofendas. Ah, todo tenía libre sábados y domingos. Ok. Mi mamá me viste y me lava apropiadamente. ¿Me prepararía para qué? Me llevaría a la mansión Kirati. A la mansión tuya, Cuea. ¡Oh! Liam de chiquito. No. Cuea de chiquito.
Oh, una ceremonia es eso. Ay, de chiquititos. Un día muy importante para mi familia. Cuando hicieron el pacto de casarse. Ay, mira cómo lo miraba, cuea. Tan mal romantizar a los nenes, lo sé, no lo voy a hacer. Todo eso me convirtió en la persona que soy, ok. Ah, tuve que adecuarme a mi joven maestro, a mi prometido. Oh. O sea que todo lo hizo por cuea, amigo. Lo hizo todo por cuea. Mis padres no querían que otras personas chusmearan de nosotros. ¿Qué pensarían de mí? Pero a mí no me importa lo que los demás piensen. Eso, amigo. Eso. Ah, oh, quiero que te sientas afortunado de estar comprometido conmigo. Ese es mi lian, guacho. Ese es mi lian, amigo. Quería que sintieras que puedes confiar en mí cuando viviéramos juntos. Ya. ¿No te sientas avergonzado? De ti un reparto de dinero como prometido. ¡Ah, mío, no! ¿Cómo vas a estar avergonzado? Sé que nunca te has sentido así, pero quería demostrar, compartir, quería. Todo eso por cuidarte el resto de mi vida. ¡Hala, miércoles! ¿Qué va a hacer? Ya con toda la experiencia, amigo, lo besa. Amigo. Amo cómo se expresa su amor. Capítulo 9 es este, ¿no? Amo. Hola. Ya me hace sentir que... especial. Yo también me siento especial con él. No sé por qué, me siento bonito. Como, ay, enamoradito. ¡Oh! ¿Puedo dormir contigo esta noche? ¿Qué acabo de decir? Anoche dormiste en mi habitación, así que dormiré en la tuya. Tomemos turno. ¡Oh! No, ah, ¿por qué no puedo? ¿Vas a hacer lo que hiciste anoche todas las noches? Pues, ¡oh! ¿Por qué me...? ¡Oh, la mierda! ¡Mira la cara de Juan! No, 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 le gustó. Si mi mamá se entera, me va a regañar. ¿Cómo se va a enterar tu mamá? ¿Quién le va a contar? No le diría a mi mamá también. ¡Oh! ¿Dijo que sí o no? ¿Dijo que sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Ay, la mierda! ¡Ay, la mierda! ¡Es suficiente! ¡Hola! ¡Mira cómo lo agarra de sus piernitas! ¡Lo entrelaza! Estoy cansado ahora. ¿Sigues bromeando? Él no está bromeando, amigo. Y te quiere hacer todo menos la tarea. ¿Serio sobre qué? ¿Puedo dormir contigo? Tienes que entenderme. He estado esperando durante años. Ah, se guardó durante años para él, amigo. Hola, hola, oh, eso, amigo, písalo, písalo. Eso, mira, mira, están haciendo una cursiva y qué sé yo, entrelazando las piernas. Eso, mira cómo metí, mira, hacerlo. Ay, por favor, mira esa. Amigo, ¿van a escuchar de nuevo?
Encima pone música a ella, como, ¡oh! ¡Hola mío! ¡Hola mío! ¡Mira cómo mete lengua, amigo! ¡Mira, mira la lengua de cuá! ¡Hola miércoles! ¡Amigo! ¿Qué te olvidaste que estás actuando? Amigo, estoy yo, cuidado. ¡Hola miércoles! Amigo, cinco actores que se olvidaron que estaban actuando. ¿Qué pasó? ¿Con qué? ¿Se estaba poniendo Kenchi? ¿Le estaba agarrando la cabeza? ¿Qué pasó? Ah, le gustó que le agarre el pelo. Ah, masoquista, cochina. ¿Qué? ¿Le va a sacar el anillo? No le sale el anillo. Ah. Oh, tipo Jonah Brother, Ángela Virginidad. ¡Ay, la mierda! Ahora se le va con todo. Dímelo solo una vez, obvio. ¡Ay, la virga! ¡Cuea! Este es el cuea, el cuea le está a los plutos. ¡Mirá! Y todavía tiene el anillo, cuea. ¿Por qué? ¡A la verga! ¡Toma el mando ahí, el perro! ¡Ay, la miércoles! ¡Oh, mira cómo le saca el pantalón! ¡Le saca su pantalón! ¡Le metió mano ahí abajo, cochino! ¿Por qué cortan? ¿Por qué no cortaron? Amigo, la otra vez mostraste más. ¿Por qué no me estás mostrando más ahora? ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¿Ese? ¿Quién es ese? ¡Ah! ¡Mira! Se despertaron. Se despertaron. Acurrucaditos. Bien, bien. ¡Ay! ¡Mira! ¡Lía me está durmiendo en los brazos de cuya! ¡Oh! ¡Ah! No, me confundí. ¡Ay! Me confundí. Perdón. Yurekunara. Show me, show me, show me to run. Yurekunara. No puede ser, me desperté en tu cama. No, no despertaste en mi cama. No lo vas a decir de... ¿Qué cosa? Ah, buenos días. Buenos días a usted también. Oh, mira, acurrucadito, perro. No soñé con nada. Me dejaste devastado anoche. Ay, tiene que besarme la mejilla. Un solo beso en la mejilla. Oh. Amigo, ¿le besaste todo el cuerpo anoche y ahora te estás alzando? No, amigo. Te comeré. ¡Ay, oh, te comeré a ti! Oh, como si no quisiera que te comiera, Liam. Digo, cuea. No estoy acostumbrado a esto. Como que lo hicieron como tres veces. ¿Y no te acostumbraste? ¿Por qué lo seguía haciendo? Ahora no se ha acostumbrado a dormir con el perro, este mosquito perro. Ah, aún no me acostumbro a despertarme y ver tu cara así. Ah, a eso no te acostumbro. Yo pensé que al otro. Ay, qué mal pensado. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, somos Sonson! Los fans de esta ship somos los Sonson. Nos están, o sea, nos están bardeando. En Latinoamérica nos dicen Sonso. ¡Ay, le estoy enseñando a cocinar, chicos! ¡Qué linda espátula, eh! Puedes usarlo para remover el arroz con gachas. Las gachas serían... ¿Qué serían las gachas, chicos? Chicas, ¿ustedes saben qué son las gachas? Yo asumo que las gachas son las... Arvejas, no. ¿Cómo se llama eso?
que son planitos y largos. Ay, no me acuerdo el nombre. Cuéntalo. Ay, siempre te he amado. Cuéntale tú en todo. Desde que era joven hasta ahora. Oh, mi amor. Que el ángel y su leja. Te amo, madre. Ay, mi vida. ¿Está bien? Yo también te amo más. Sí, señor. No quiero cortar salados. Ni siquiera sé cómo se llama cuchara gigante. Una espátula. No es una espátula, ¿no? Espátula, yo le digo. ¿Qué sé yo? Quiero que sepas que lo estoy intentando. Ah. Joven maestro Kuea Kirati. A partir del día de hoy, yo, Killen Wang, presidente de la marca Killen, director ejecutivo del Pentágono y su prometido, me gustaría señalar que el señor Kuea Kirati es el único propietario de este cucharón de arroz. Ay, mejor déjame la casa, amigo, no me dejes el cucharón. A mí dame la casa, el auto. ¿Por qué me das un cucharón? Pero bueno, está bien. Amor de ricos. Me está llevando a pasear, qué bonito. Corren juntos, encima combinan de los colores de la ropa. Qué linda remera tiene Jian Liam. Tiene una remera así, pero están re caras, chicos, esas remeras. Yo los fui a averiguar y están como 4.000, 5.000 pesos en una remera, amigo. Que no. No, y encima para entrenar, no. Mi corazón se alegra por ti. Ay, mi amor, cada vez que te veo, cada día, es una hermosa día. Llevándonos a nuestra primera cita. Oh, oh. ¿Están en la avenida juntos? ¡Hola! ¡Hola, miércoles! Yo no quiero estar comprometido contigo. ¿Qué? ¡Quiero casarme, hijo! ¡Hoy! ¿Cómo que hoy? ¿Cómo que hoy? Estamos viviendo juntos como una pareja casada. Es verdad. Ah, podemos casar legalmente en otros países. Claro, que tal vez no se puede. Tendrás todos los derechos y beneficios. ¿Ah? Siempre podemos cuidar de nosotros. ¿Venís de Argentina? Yo te presto mi cuarto si quieres venir. Kuea y Liam, yo los invito. Si venís, te vengan a Argentina. ¿Acá legal? ¿Se casan acá? Pero al menos tenemos la suerte de que nuestras familias nos aceptan. Amigo, como te dije, te invito a Argentina, chicos, vengan a Buenos Aires, Capital Federal. Yo lo llevo al registro civil, es acá, a 15 minutos de mi casa, o 10. Pertenecemos el uno al otro. Oh. No importa lo que digan los demás. No importa si la ley nos permite casarnos. Siempre te querré. Amigo, protesten en Tailandia. Yo lo hago campañas de acá. Hacemos una campaña en Twitter, chicos. Hay que hacer una invitación de bodas. ¿Me ayudan a hacer una invitación de bodas? Siempre tomar. Si me ayudan, chicos, escriban abajo. Así nos hablamos y lo armamos. ¡Mi amor! Bueno, Virgo. Nuestro plan de dejar los programas. Y sí, amigo. No te preocupes. Seguro hablarán después de que nos fuéramos. Ok, es verdad. Espero que sí. ¿Qué?
Seguiré trabajando un rato. Si quieres comer algo, puedes pedir delivery, ¿ok? ¿Está bien? Pídeme a mí también. Ajá. Cuando se trata de comida, puedo confiar en ti. Tienes buen gusto. Lo beso. Re enamorado, cuea. Yo también lo estaría. Sigue vigente mi oferta de venir acá, ¿eh? Estos son. ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué van a decir estos? Este con la cara de orto está ahí. Enojadísimo está. Míralo. Parece un chico que juega golf. Tipo, ¿dónde están las rubias? Gracias por dejarme. Ok. ¿Quién dijo que estoy aquí para dejarte? Esta es mi casa también. ¡Oh! Bien. Maldito mosquito, perro. No lo puedo agarrar. Entraron a la casa, ok. Una repuertota tienen estos, amigo. ¿Por qué tiene una puerta tan grande? Y está chiquito este. Está chiquito. ¿Por qué tiene una puerta? ¡Oh! ¡Ese perrito, mira! No ma. ¿Y este perrito de quién No es? ma, ojaina. Me llevo tiene idea, ¿no? No la tengo ahí. Sí, la idea. ¿Cómo se llama ese perrito? ¡Qué Me dejó. bonito! Amo el estilo que tiene él. Jim. ¿Pero qué? ¡Ah! Él se lo regaló. Él se lo trajo para él. O es el perro de él. Ma, la capilla. Es nuestro perro. Ahora va a decir que diga: es nuestro perro. ¡Qué Es tuya. ¡Ah! ¿Me regalaste un perro sin consultármelo? mejor la ¿Te gusta? Claro. Me gusta mucho. Ay, sí, ¿a quién no le gusta? Es el perro más lindo. Eres mío. ไปกันเถอะหมาน้องบามอสเปอริโต Y así es como se arreglan las cosas. Ahora con William. หนูพอดีเฮียมีเรื่องด่วนที่เพนทากอนเดี๋ยวรีบกลับมานะ Un asunto urgente. Voy a volver de เฮีรยาโอเค ¿Qué pasó? แต่เขาจะเอาเงินสดนะครับแล้วเกื้อไม่มีอะไรอ่ะ Solo ไม่soy ได้en เช็คใต้efectivo, no กล่อง tengo nada เนี่ยเฮ conmigo. ียมีเงินอยู่ Hay efectivo en la caja de mi oficina, ¿ok? Ya me deja entrar a su oficina. Esto es algo bueno que te deje entrar a su oficina a buscar sus cosas, ¿eh? Valoren eso. Me molesta que esto se ve chueco. Está medio chueco, ¿no? Ese perro al frente que vive ladrando, lo odio. Ay, nuestra oficina ahora es. Ah, tiene una aloe vera ahí. No es una aloe vera. Es un adicto al trabajo. ¿Dónde es? A ver. ¿Qué hay ahí? Contexto, por favor. Título de propiedad de tierra. Es tan rico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, pero? ¿Pero qué pasó?
¿Pero qué pasó, perro? El único dueño de la propiedad de la familia Kirati es... ¿Qué lengua? ¿Cómo? No entendí. El único dueño de la propiedad de la familia Kirati es... Killing One, o sea que se quedó con todas las propiedades de la familia Kirati. ¿Por eso se quería casar con él? La verdad no sé qué pensar, amigo. O sea que Liam se quedó todo con todas las cosas de la familia Kirati. Por eso se quiere casar con Wea. ¡Qué basura! ¡Qué basura, basura, basura! No te voy a mirar mi casa, no vengas. Estoy enojado. Me quitaste toda la emoción. Chao. Chao. Y te queríamos hacer una invitación de boda, Liam. Queríamos hacer una invitación de boda, pero así estamos. Chao.